Hacia el día 19 de mayo de 2023, el avance ruso finalmente ha devorado y conquistado la ciudadela de Bakhmut, y especialmente el esquivo bloque de edificios conocido con el nombre clave de Domino. Y es que con esta victoria los rusos siguen avanzando, y ahora han aislado a la guarnición ucraniana en unas cuantas calles aledañas a la carretera T0504, en un polígono que mide aproximadamente 150 por 500 metros. Estamos hablando del punto final de la resistencia ucraniana en Bakhmut. Por lo que ahora, defendiendo tan pequeña extensión de territorio, la caída de Bakhmut ya es un hecho inevitable, y podemos asegurar que la ciudad ya ha sido tomada por Rusia. Y si bien algunos ignorantes se burlan de todas las veces que se ha dicho esto, lo cierto es que efectivamente Bakhmut, como bastión estratégico ucraniano, cayó hace mucho tiempo. Sin embargo, los ucranianos se han aferrado durante varios días a ruinas y bloques de edificios derruidos en un intento de negar una victoria a Rusia, más allá de cualquier sentido estratégico o raciocinio. Pero sea como sea, lo cierto es que el avance ruso ahora parece imparable, y ahora la artillería rusa ha comenzado a rugir en Chasiv Yar, localidad ubicada a 6 kilómetros de Bakhmut, y que ahora es el principal punto de concentración de las tropas ucranianas, tanto las que van rumbo a la ciudad en sí, como las fuerzas que están tratando de asaltar los flancos de la ciudad. Sin embargo, y a medida que el tiempo transcurre, la supuesta mini operación Urano de los ucranianos parece haberse estancado, y ahora parece que sus avances se han limitado a asegurar partes de la carretera O0506 al norte y T0504 al sur, que son las principales vías que conectan a Bakhmut con el resto de Ucrania, mismas vías que durante meses se han convertido en un auténtico cementerio, donde los rusos, con su artillería, diezman a las fuerzas ucranianas que transitan por allí. Por lo que podemos asegurar que retomar estas vías le permitiría a los ucranianos llevar más tropas a Bakhmut. Pero en contrapartida, estas vías siguen bajo la cobertura del fuego artillero ruso. Sin embargo, aquí ya surge una gran interrogante, y es ¿qué están planeando los ucranianos? Ya que una operación de flanqueo embolsamiento a Bakhmut parece cada día más improbable, y llama la atención que los ucranianos concentren sus esfuerzos en el centro del eje de avance de Bakhmut, y pareciese que han abandonado sus intentos de embolsar a Bakhmut. Y es por ello que algunos analistas ya creen que tal vez los ucranianos buscan realmente primero abrir el cerco operativo a Bakhmut, para luego capturar las carreteras y posteriormente intentar una especie de ataque frontal a la ciudad, que desde ahora ya podemos anticipar sería un auténtico suicidio. Por lo que también se ha planteado que simplemente están abriendo paso a su guarnición en retirada. Sin embargo, y dada la pequeña área que ocupa ahora Ucrania, parece poco probable que haya soldados ucranianos que rescatar. Si este fuera su objetivo, ya habrían huido hace días. Y es por ello que lo volvemos a repetir, los ucranianos efectivamente han logrado avanzar, pero hasta ahora este avance no se ha materializado en un objetivo estratégico, ni tampoco en una estrategia viable para cumplir un objetivo estratégico. Y es que de hecho, el enfoque ucraniano en Bakhmut nos indica que muy probablemente ya no tienen los recursos necesarios para lanzar una gran ofensiva que buscaría recuperar Melitopol y Crimea, lo cual se vería respaldado por los grandes ataques rusos en la retaguardia ucraniana y la voladura de arsenales que precisamente tenían el objetivo de alimentar esta nueva ofensiva. Por lo que cada día que los ucranianos
se esfuerzan y comprometen más recursos en Bakhmut, podemos asegurar que se retrasa cada vez más su gran ofensiva. Y es que esto a su vez explicaría la huida, es decir, la visita sorpresa de Zelensky a Europa, exactamente pocas horas después del ataque al Kremlin. Y es que esto explicaría su largo peregrinaje por la Unión Europea, que aceptémoslo, no tiene ningún otro objetivo más que mendigar armas y municiones para su agotado ejército. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.